resulta de aplicación parcialmente. Sí, para el personal laboral de las administraciones públicas, porque lo dice de manera expresa dicho Real Decreto, pero siempre con las peculiaridades específicas que pueda tener en su convenio colectivo que resulte de aplicación. ¿Y qué pasa con el personal funcionario y estatutario? Pues en principio no le resulta de aplicación, porque, insisto, dicho Real Decreto es de carácter laboral. ¿Eso significa que para el personal funcionario y el personal estatutario pueden obviar esta materia? No. ¿Por qué? Porque el Estatuto Básico del Empleado Público, en su disposición adicional séptima, establece la obligación de que todas las administraciones públicas, sin distinción alguna, para todo su personal, dicte, ponga en marcha mecanismos que solventen y superen cualquier tipo de discriminación de género. Pues de manera diferenciada, se deduce de la primera pregunta. En tanto que tienen dos regímenes retributivos distintos para el personal laboral, dicho registro se deberá efectuar conforme a los parámetros que establece el Real Decreto, sin más distinción. Eso sí, vuelvo a insistir, teniendo en cuenta las posibles peculiaridades que hayan establecido los convenios colectivos que resultan de aplicación. Y para el personal funcionario estatutario, pues incidiendo fundamentalmente en los mecanismos que se han implantado en cada administración pública de organización que establecen su sistema retributivo, como pueden ser las RPTs, catálogos de puestos de trabajo, plantillas de personal, etcétera. Pues a mi modo de ver, hay que fijarse fundamentalmente en las retribuciones complementarias y específicamente en dos de ellas, en el complemento específico y en la productividad, pues son dos complementos que tienen un amplio margen de discrecionalidad a la hora de ser determinados o definidos por las distintas administraciones. En ese sentido, es crucial que se defina de una manera fehaciente en las correspondientes RPTs una definición y una concreción exacta de dichas retribuciones. Sí, de manera contundente, la disposición adicional séptima del Estatuto Básico del Empleado Público así lo dice de manera explícita. Aprovecho la ocasión para decir que, sin perjuicio de lo dicho y derivado de las reuniones que hemos mantenido en grupos específicos de trabajo en materia de igualdad, para denunciar que la mayoría de las administraciones públicas a fecha de hoy todavía no han desarrollado dichos planes. Sí, es perfectamente posible. El Real Decreto lo que establece es la obligatoriedad de negociar, pero en ningún caso exige la obligatoriedad de acordar. Es algo que está explícitamente regulado en el artículo 11 del Real Decreto, en donde se prevé dicha posibilidad. Pues se registra en la autoridad laboral competente, así establecida, tanto a nivel estatal como de comunidad autónoma, responsable de registro de los convenios colectivos y de los acuerdos colectivos. Con lo cual, bueno, pues es una cuestión interesante el que se sitúe en un mismo plano, aunque solamente sea efectos registrales, los planes de igualdad con una herramienta tan importante como son los convenios colectivos. No. En todo caso, siempre se tiene que constituir y convocar una comisión negociadora a tal efecto, que desde la perspectiva sindical de los trabajadores tendrá que estar constituida por la representación legal de los trabajadores o los sindicatos, las secciones sindicales presentes en dicha empresa. En el caso de que no exista representación legal de los trabajadores, la representación de los mismos recaería sobre los sindicatos más representativos a nivel estatal o más representativos en dicha empresa. Incluso se prevé la posibilidad de una composición sindical mixta
para aquellas empresas en las cuales exista representación legal de los trabajadores en determinados centros y no en otros, en los cuales entraría por parte sindical los sindicatos más representativos.